hoy, pues esta Semana Santa aquí en Markelia, ¿cómo reciben a los turistas? ¿Cuáles son las intenciones que tienen para este destino de playa? Pues con mucho agrado, tener a Markelia y lleno de visitantes para nosotros es muy agradable. Y no te lo digo solo como presidente municipal, te lo digo como ciudadano. A nosotros nos da mucho confort y mucha alegría poder recibir a gente que nos visita. Y estamos dedicados a que cuando ellos vienen acá con nosotros, poderle dar la atención, poderlos hacer sentir como que están en su casa, para que posteriormente, con todas las atenciones y con la naturaleza que es muy bondadosa con Markelia, pues ellos puedan regresar a este destino turístico, ¿no? ¿Se encuentra garantizada la seguridad para los visitantes? Así es, tenemos ahorita pues a toda la Costa Chica. De hecho, agradezco al gobernador Ángel Aguirre por habernos enviado aquí al ejército mexicano, a la policía estatal, tenemos la policía municipal y también agradezco, ¿por qué no?, a las policías comunitarias que están haciendo su trabajo también. Perfecto. ¿Cuántas personas pretenden o tienen estimado recibir a este destino de playa? Mira, es incuantificable el número que recibimos porque es variable, pero hoy se percibe que va a ser mucho más que el año pasado. Perfecto. Aquí no solo es Markelia, también están las playas de Cuajinicuilapa, las de Copala, sí, y sobre todo porque son temporada de vacaciones de Semana Santa. Entonces no es solo la gente que visita a sus familias, es la gente que ya conoce la Costa Chica y la gente que le gusta el turismo de aventura. Markelia tiene la infraestructura para recibir a todo ese tipo de personas que gustan de disfrutar y sobre todo de estar en contacto totalmente con la naturaleza. ¿Cuáles son, qué es lo que oferta Markelia para los visitantes? Claro que sí, precisamente aquí nuestro secretario de turismo está trabajando para que en esa temporada de vacaciones la gente pues, se pueda tener esparcimiento también, a los chavos, por ejemplo, a los jóvenes, con torneos de voleibol playero, fútbol playero, y gozar de la buena gastronomía que ofrecen los diferentes negocios aquí de playa, ¿no? Inclusive por ahí va a haber un torneo de surfing, aquí a un costado de Markelia, un municipio vecino que colinda con él, que es Copala, el cual sin duda será un buen detonante para atraer más turistas, tipo como Puerto Escondido, Oaxaca. Para las personas que nos siguen a través de redes sociales, que todavía no tienen la oportunidad o no se han decidido a visitar este destino de playa, ¿cuál sería la invitación, presidente? La invitación es que conozcan Barra de Tecuanapa, Las Peñitas, Playa Tortuga, Playa La Bocana, que los atardeceres son muy bonitos, contamos con el mar, con el contacto con la laguna, con los ríos, y que es un contacto natural, un contacto donde ellos podrán estar en estancia. Aquí precisamente donde estamos es un módulo de servicios turísticos de playa, para las personas que nos visiten y que sean de escasos recursos, aquí podrán acampar, aquí podrán estar, aquí hay baños, vestidores, hay una cabaña donde ellos podrán estar disfrutando del mar, del aire, de la brisa, y hasta a veces de los espectáculos que ofrece la naturaleza, como es el show de delfines o las ballenas que vienen de allá de Baja California, ¿no? Perfecto. Señor alcalde, ¿cómo está la situación de los prestadores de servicios turísticos? ¿Cuál es la relación que tienen con ellos y qué nos van a ofrecer, sobre todo a los visitantes en esta temporada? Sí, de hecho, ellos han recibido cursos de capacitación que agradezco aquí a mi director de turismo de la Secretaría de Economía, de Gastronomía. Se le han hecho capacitación precisamente para poder tener contacto con la gente que nos visita. ¿Cómo? Ofertando desde su negocio la atención, contacto desde la primera vez con el cliente. O como decían pues en el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, hacer las cosas bien desde la primera vez nos va a permitir en todos los diferentes sectores poder atraer a la gente que nos visita, pues naturalmente, ya quizás ya no con tanta promoción, sino tratándolos bien desde que ellos están, desde que llegan al taxi o desde que llegan al hotel. ¿Cómo ve el compromiso con el turismo mismo? Luego de que la cuestión de la oferta es obviamente ahorita una buena competencia con destinos como Playa Ventura, como por acá para Cuaji, para Ometepe, toda esta área. Entonces, se deben de poner las pilas los prestadores de servicio del área. Aquí. Todos, tanto de Cuajinicuilapa como de Copala. Yo creo que la competencia es buena, es limpia, sana, pero también algo que les ayuda, por ejemplo, a Markelia es la belleza de sus playas. Estas playas son 100% bañables, aquí se puede transitar en motos, cuatrimotos, se puede caminar a pie, por decirlo, correr, caminar, se puede andar a caballo. No hay muchas rocas en la zona de playa de nosotros, pues sobre todo en Playa La Bocana. Te puedes quitar el agua salada metiéndote a la laguna aquí en La Bocana, puedes inclusive meter a pescarte al río. Tiene muchos atractivos naturales. Yo creo que tanto Cuajinicuilapa como el municipio de Copala, que por ejemplo aquí en Playa Azul, que también está muy bonito, yo creo que no es una competencia para atraer turismo en sí, de que un municipio sobresalga. Yo creo que eso nos ayuda
a que esto vaya creciendo más, y por eso hace ratito te comentaba de que es incuantificable cuánta gente lo visita. Esto sigue creciendo y va a seguir creciendo, y qué bueno para la Costa Chica. Y gracias al señor gobernador, pero sí, a través del medio, le pido al señor gobernador que nos ayude a traer más infraestructura, no solo a Markelia, también a los demás municipios.